Señores, muy pero muy buenas noches. Arrancamos una noche más de convoy en esto que se llama el Euro Truck Simulator 2. Bienvenidos, juego de SCS Software. Señores, por fin, después de mucho tiempo, finalmente llegó la actualización de la 1.39, señores, para el Truck SMP. Recuerden que lo que eran el American y el Euro Truck Simulator del juego offline ya llevaban un buen tiempo actualizados a la 1.39. Faltaba que Truckers MP lo realizara para los convoys, señores. Así que desde hoy vamos a poder gozar esta nueva actualización del software. Falta que salga el DLC Iberia, pero bueno. Así que, señores, vamos a darle paso a mis hermanitos que se encuentran en este momento en el Discord de la familia Vaqueros Truqui. Mi Okay, hermanito Beck, mi hermanito Mental, mi hermanito Sandra, mi hermanito Colo, mi hermanito Split, buenas noches. así es, Mario. Pues ahí está, que te acepte. Saluditos, Trejo. Saludiños, Trejiño. Sí, ya recuperé, ya recuperé. Por momentos sí se lagueó. Pero ya está, ya está. Otra vez, otra vez. Vas a para tu camión y apretar a cambiarle de cámara y vas a ver lo que le pasa. ¿Qué le pasa? Oh. Pues no sé si No, sí. es el Es el juego juego. o Sí. es. No, pero. No, sí es el juego. Sí, es el juego. Ay, cabrón. Bueno, nadie me hace caso. Está bien. Haga lo que quieran. ¿Qué pasó? Mi hermanito Revenge. Hey, ¿qué pasa, guacho? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, Aquí dinos. voy a entrar hasta ahora al garaje. ¿En dónde? ¿Pero Ahora, en qué sí, ciudad, fíjate lo que le cabrón? va a pasar. En Hanover. ¡Ja, cabrón! ¿Ahí no era la ruta? No, entonces, ¿dónde era? ¿A dónde andas? Hanover. Pero no quieran Pues Hanover al fin. nadie entró, ¿o sí? Bueno, aparte del hermanito Revenge. No, porque crashea. Aguantad, esperad porque no le he dado iniciar, vamos a ver. Chécate Nosotros si te... vamos. Vamos llegando, Essensing, señores, el que quiera entrar, o Hanover o Essensing. Yo estoy pintando un camión acá que tengo, un solo camión, así que... Ustedes elijan, señores. Bueno, pues entró y no se crachó. ¿No? No, yo tampoco. De hecho, nada más me da unos lagazos sabrosos, ¿No más? pero nada más. Ay, Dan la casa sí. tu guardado. Brown. Pero anda mal. Oye, sí. ¿Dónde está mi hermanito Express? En Yo ando Essensing. por Essensing ¿Y por dónde con Beck. bajas, mi hermanito? Luego de Essensing, ¿por dónde vas? Para Praga. Listo, entonces ¿En qué lugar vamos a reagrupar? en Yo Essensing. tengo la ruta original. Ok, listo. Ay, la puta madre. Entonces, mi hermanito Express, hagamos una cosa. Nos vemos ahí en ese. Si ves que después de Berlín está la A2, ¿no? Que atraviesa Va. Essensing, pues la que baja por Essensing. Sí, ¿por qué no nos reagrupamos en Praga todos? Listo, Praga. perfecto. Sí, en Praga todos, señores. Listo. Sí, porque yo traigo el camión de Juve. Pues así Ay, crack. mientras lo pintan. Sí. muy bien, crack. ¿Esperas que vienen dos? ¿O es uno? Ah, no está parado. Yo tengo que... Alicia, Alcíbar, saluditos, buenas noches. Decirle a ¿Cómo Mario que después le voy a aceptar ahora cuando... estamos? Bien, aquí Mi andamos hermanito Express, haciendo rutas. en Praga, ¿en qué parte nos vemos? Taller, así acomodan Ok, colores, carga bueno. y todo lo que se necesita. Praga. Praga. Listo, Praga. ya mandé este directo a Praga. Entonces nos vemos No, allí. no. No, Revinch. ¿Qué? ¿Me vas a mandar por garage? No, hijo, voy a conducir. Perezoso. Ah. No, porque crashea cuando mandas los remolques.
No, voy a conducir como los machos, crack. Como los alfas. Sí, nosotros No vamos sé si. llegando en el sensing. Es sensing, señores. De igual forma lo tengo para que vaya sea diagonal directo a Praga. Entonces ahorro mucho camino. Y de paso que va por la principal, entonces más rápido que voy. Listo, repostaje. Dale, Su pinche dale, madre, no porque te no. quedes. No sé si Hermanito, ya. sí, David. ¿Dónde está? ¿Listo? Voy al 100, al 100, al 100. Ni actualizó. Sí, Aquí ya vi. como aquí. Velocidad 1.39. Uy, un chayo. Un pariente. Saludos al primo. Gira a la izquierda. Oye, Ramen. Gira a la izquierda. Dice que ahí en general mandé un gif de tu chiquito. Sí, haciendo fiesta, Alicia. Pues aquí andamos aquí. Después de la confusión de que no se puede entrar al MP porque hay actualización al 1.39. Algunos pues se les olvidó o se nos olvidó. O algunos le ponemos a la 1.39 y no jala, tenemos que bajarle a salir a todas las betas, salir de todas las betas. Más aparte la confusión de que unos empezaron de Kiel, otros de Hanover. Y bueno, Es como un que relajo, pues. sí, oh, derecho. F, F, F. No, mira, ve, vámonos aquí a la derecha. Entonces, La ruta marcaba hasta por allá por ¿cómo se llama? no, por allá sí. por el fin del mundo. Sí, Te vámonos aquí a la cuento, derecha, ve. Capi. Rumbo a Resulta Praga. que uno es el Capi Fly de los directos del Microsoft Fly y otro soy yo, Ravage. Está acá la empresa en los convoys de la Americana y el Euro. Por eso es que Ese son dos rebel. descripciones diferentes del setup. La ruta marcada para Poznan. Ah, se fue a la Pero vamos a darle aquí a la derecha rumbo a Praga. Nos se vemos, me señores. crouchó. Fuck. Se crouchó ese desgraciado. Pero la puta madre, loco, no me. Diría el vaquero. Sí, ya me banearon del Face, hermanito aventado, porque ya no tengo posibilidad de compartir. Igual que yo, vamos a darle compartir. Ahorita te trabó el directo, mi hermanito. Sí, Tranquilizado. por favorcito, por lo menos. Por lo menos unas 100 veces. Bueno, está bien. ¿Cuánto peso tiene esta carga? Nada, ¿o sí? Nada, no, nada. Yo llevo 17 toneladas, por eso no te dio. Con razón viene sufriendo el hermanito Leve, Vic. leve, leve. No tienen ni la culpa. Praga. Ay, esperemos que no creció, que no creció, que no creció, que no. ¡Y no creció! Yes. Llegando a Praga. Ya se fueron. Ya. Oye, Goldo, ¿te creció a ti? ¿Hay qué cosa? El juego. No sé, voy entrando apenas. ¡Ah, cabrón! ¡No crashes! Uy, ¿qué es eso? Se nos crashea el juego, crash. Me Y dice el único restaurar. que puedo usar es el mío, pero Me sacó a los fly. Sí, Descargado. pero en el juego o te creció? El No, documento. ¿Cuál sí? Ahí está cargando, pero dice online. bienvenido. Documentos en Eurotruck acá o en MP te voy a cambiar el coso. Eurotruck MP, el coso para que agarre el mouse como volante. Acá en Euro, MP. En el controlador. Acá. En el euro. En profile. Rumbo a Praga, señores. Reagrupamos en Praga.
Pero Kaido, yo tengo tres allá. Disfruta del viaje. Disfruta del viaje, bueno, pero no te craches, perro. No resiste el euro porque la médica no crecía para nada. ¿Creció? Se me crachó la pinche cámara 1, la cabina. Vos ponés la 1 y se crachea, ¿no? Sí. Está, por eso le. Está mal optimizado. Es el juego. Yo le decía a Flex que le ponga el 1 y va a ver lo que le pasa. No, negativo. Ahí está, mira. A ver. Ahí está. No. Pone el 1, ¿no? Guardado. Ahí está, 1 y guardado. Demonios. 1 y guardado. Pero bueno, derecho, o sea, derecho. O sea que puedo jugarle el 1. Puedo jugarle en 1.38 y normal. Ahí está, Colo, mira. A ver, voy a pasarlo a 1.38. Sí, veo, pero... Que se vaya. Puta, qué papudo se apre. Como dijo el Colo, que se vaya la mierda. Vamos a full aquí con Beck. Vamos a street. Es Mago de Street, ¿no? Creo que mejor mejor se la guiaba en la 1.38 y no se crasheaba. Lo que pasa que lo van a seguir actualizando. No está bien actualizado, optimizado. O como se diga, señores. No, sí, es mouse, pedal, mouse. Y a mí sí me dio o agarró el perfil de 1.38. Pues yo voy a tirarle de 1.38. Que se vaya a cagar. Y salir de todas las betas, señores, acuérdense. Yo leí también salir de todas las betas, pero... Si le pongo a 1.39, no jala, no funciona el MP. Salir de todas las betas, señores. ¿No lo habían puesto así? Yo sí, pero no, la cámara 1F. Pero es que crashea, Goldo, crashea. Yo porque tengo dos Delta en Steam, el único perfil que de Google. Pero los dos están, pero me faltan... Mis MS hoy están bajos. Oh, están en 186. Es el juego. Pequeñillo, saludos, Pequeñillo. También a Pequeñillo lo anda crasheando el juego. ¿Están lejos de la salida? Estamos en Praga. Vamos a Praga a reagrupar todos. Praga, señores. Uy, casi pasó de largo. Todo no, porque yo no voy a llegar. ¿Por qué no, Colo? No, si te, yo estoy buscando los archivos. Dice, para poder modificar el volante que tengo con mouse, sino están en Praga. Mouse Street. Es el hermanito de revista peleando con su juego. ¿Y a cómo van? Que ya van en Praga. Sandero, ¿cómo se están batallando? A ver. Ustedes van en 180, que ya están en Praga. Ya, no, Praga. Es que ellos salieron de Kiel, Goldo. A ver, le doy en ninguna. Salir de y el vaquero nos timó y nos dijo que salíamos de Hannover. Me va a tocar es no conducir con la pinche cámara 1. Porque... Mi hermanito Express, ¿cómo hizo para entrar? Vamos a ver. ¿Perdón? ¿Cómo hizo para entrar mi hermanito Express? No, normal. Hackeó el SS software. Oye, Gordo, si quieres los veo en... En transmisión de Mirror Express Gamer. Fuera de chiste, hoy sí nos va a tocar a la mayoría hacer convoy en el offline. Los veo más adelante de Praga, me voy a ir derecho de Kiel por Hannover y caigo más adelante. ¿Saben qué? Cada uno haga su convoy, como dijo Mauro. Creo que sí. Bueno, volví. Sí, porque ya ustedes van muy lejos. Gordo, baile por garage. Ya. Sí, ¿me puedo trasladar por garage? Sí. Estoy en... Sí. Voy más lejos todavía. Bueno, ya le di aquí en este. Bueno, caile por garage, Mauro, tú también. F por la cámara. Pero sí, todavía no estoy en el trucker. Pero, pues entonces cámara 0. No, toma, mira. David,
Ya llegó el DJ David aquí. Sí, ya llegué, bro. Está la teletransportación. David. Vámonos. Reagrupamos en Praga, señores. Ya marqué para Praga. Llevo okay. 7 años ya, vamos, intentando directo. Entrar a pinche Praga. Saluditos. ¿Y por qué, ¿por qué no pueden entrar, pues? Al manqueo. Ay, crashea. Se crashea el juego con el perfil. Pero es el perfil. Busquen otro perfil. Pero. Bájale. Crashea que la cámara 1. No. A mí me crashea la cámara 1. No sé por qué. Siempre que lo cambio, pero hasta el momento no he tenido problema. Pero es que te crashea y te da lagazos. No, a mí me saca de una, se van a ver. Sí, a mí también me estaba sacando, pero yo te entré a uno, al de V. Sí. A mí me daba este. Pero es que lagazos. Yo entré al de V. Y yo entré que con el de V. Bueno, no, voy a seguir jugando y dependiendo de las circunstancias. Ay, se me borró la ruta. Ay, gordo. La concha. Mira, bueno, está lloviendo, ¿será yo que... voy a probar con el nuevo Cowboy System? ¿Será que sí? Y acabar. Disfruta de viaje. ¿Cuál, Colo? El Cowboy System nuevo. Colo, es el mismo. Bueno, entonces sí terminamos rápido. No, agarren el camión, ¿saben cuál perfil? El que llevamos hoy día en los gira octavos. A la izquierda. ¿Qué? Sorry, estoy como que... Está preparado para girar a la izquierda. El volante. El que se gira a la izquierda. Los pescamos que se llama Mex, Vanilla. Ah, el Mexiverga, sí. Ese voy a probar. Ándale, con ese. Saludos. Hay que... Saludiños, familia, saludiños. Apaga el micrófono. Ya empezó gritando. Ya llegó por quien lloraban a mí, familia. Apaga el megáfono. Gira a la derecha. No, es que ya no tengo audífonos, pero estoy utilizando el megáfono. Ay, puta madre. Como en eso, mi hermanito Beck, mi hermanito Mauro, mi hermanito Mentado, mi hermanito Revenge, mi hermanito Sandero, mi hermanito DJ David, mi hermanito Colo y mi hermanito Express Gamer. ¿Cómo han estado, familia? Saluditos. Bien. ¿Por dónde van mis hermanitos? Caile a Praga si no te crashea. Algo voy a intentar porque ya se terminó de actualizar. No me aparece ni un remolque, boludo. Agarra el que estaba. Bueno, cualquiera. Caile y entras el remolque aquí en Praga. Entren como sea, pero entren. Tráigase. Entro como sea, voy a traerme una bicicleta. Carrito piloto. Piloto, como quieran, entrar con carrito piloto. Después arreglamos. Voy a traerme un avión, así voy vigilándolos. No, sí, ya llegué. A ver si. Nunca dijeron cómo llegáramos, pero yo ya llegué. No, pero no lo tiene por va a esconder los libros. No, mira, le cae un autoguardado, no entra, güey. Aún, me ojejó, se va con los presidentes. ¿Dónde está David? Aquí está ahí, gordo. ¿Dónde? En su casa. En su casa. Ahí. En su casa, sentado. Yo estoy. ¿Tú estás en Veracruz? Vámonos derecho, vámonos. A la otra, vamos para Praga. A la derecha. Quédate, vótame una foto, vótame ahí, ¿Mi hermanito Beck? Poniendo la luz. Ah, no tengo garaje por el tren. Apaga tus intermitentes. ¿Mande? Frío. No, si está bien frío, de la versión no le pongas 1.37, ese no funciona. ¿Qué dice? La escalita de la villa. Todas las betas, señores, salir de todas las betas. Dejo de las betas. ¿Quién me habló?
yo, Nicolo. ¿Qué pasó, cariño? Tengo este... ¿Tú, macho? No le puede bajar, en serio, tu micrófono me está flotando el oído, güey. Uy, espérame, espérame. Quítale como 20 pesos tu megáfono. Sí, 50 pesos de oro. Regálalo. Yo no escucho nada. ¿No me escuchas? Pues él me baja del volumen. ¿Quién llegó? Ya me están muteando. ¿Qué dice Tlaxcalita la Bella? Oigan una cosita, señores. ¿Una cosota? Ay. Dígalo. ¿Qué accesorio puede ser que me esté invalidando el juego del NP? No, ni un accesorio, ni un accesorio. No importa. Encontraré buscando un nuevo arma. Sí, puede ser que sí, porque yo no tengo accesorios. Puede ser. Hey, está tomado. Ya, por Invalid accesorios. Ya, ¿Beck? ¿Qué es Tlaxcalita la Bella? ¿Eh? El frío, ¿verdad? Baja a la verga, te voy a bajar yo, bro. Ya, te estás dejando sordo, bro. Desgraciado, no le bajas. Bájale, donde dice cero. No, le voy a bajar yo. Yo te quiero mucho, Trejo, pero... No quiero quedar sordo, bro. Sordo, pero no va como a ver en la bocina. No. ¿Pero accesorios a qué te refieres, mod? No, Ahí está, perfecto. Están las luces, señores. No, nada que ver. Micrófono, acá está el micrófono. ¿Son las luces? No. Les digo, ahí están todas las luces. Traigo todas las luces que pude. No, es el perfil, no, pero yo traigo el perfil. ¿Usted en el garage de Praga? ¿Usted también está acá? Sí, no. Vele al taller, contale F7 o vele al taller de moto. ¿Entonces dónde están, familia? Pero yo no tengo carga. Praga. ¿Qué Praga? Copiada, no, mis hermanitos. Compra una carga ahí, rapidísimo. Yo traigo la que era antes, la oficial. Ok, 13, Praga, está abajo. Saluditos, señores, buenas noches, bienvenidos. Recuerden salir de todas las vetas para poder entrar al MP. Si le ponen al 1.39, no ojalá. Salir de todas las vetas. Colo. ¿Qué pasó? Ya le bajé de volumen. Sí, yo también te bajé, no te preocupes. Sí, ya le bajé. No te preocupes, casi te muteo, dice. No, sí, lo tuve que bajar, bro. Sí. Te escucho ya allá a lo lejos. Está por allá con la historia. Están en la gas. Preparado para girar a la izquierda. Taller. Bueno, vamos para Praga, vamos al taller. Copiado. Gira a la izquierda. De hecho, nos faltan como 50 metros, ¿eh? Vayamos a buscarlo. Copiado. Taller. Taller, ¿dónde está el taller? No lo veo. 100 kilómetros. Taller. Ahí, ya lo vi. Está por ahí. Ya lo vi. ¿Y la pinche pintura? Te debo. ¿Cuál pintura, cabrón? Hola, la que te quiera. No, mañana nos damos el... Pero si ya están en el taller, digo... Crashean. ¿Sí? Ah, bueno, entonces como este, como quieran entrar, como dijo Mauro. Hagan lo que les dé la gana.
Como dijo Mauco, yo voy con mi burro, dice. Yo estoy personalizando mi propio vehículo. A ver si con eso anda. El Batimóvil. Le voy a poner llantas de color verde, su camión rojo. El Batimóvil me decía algo de inválido accesorio en el escáner. Sí, es por la pintura también a mí. ¿Por qué te sí, lo sabes que se ve feísimo, no veo ni un mosco. Mauro, no veo nada. Me armé otro. ¿Por qué tu conductor es inválido? Pero mi hermanito Express trae más alto el pin que yo, 367. Revenge. Y yo lo traigo más abajo, ahora 190. A ver, ¿quién fue el cabrón que se estacionó aquí frente de mí? Ay, Polo. Sí. Estoy llegando recién. Está lloviendo todo. Llegamos, traga señores, llegamos. Revenge. Pasa, baila, como. Reflexito. ¿Y hasta dónde vamos ahora? Llegamos entro al MP y lo sigo. Sin marcar. Voy a marcar, ¿dónde? De acá vamos a ir, ¿a dónde era que íbamos? A Fresno. Creo. A Fresno. A Fresno. Fresno. Pero hay que modificar o... Está debajo de Praga, tenemos que ir así. De Praga vamos a Frankfurt, de Frankfurt vamos a Magen y chicos. Ah, no, entonces no voy a marcar, voy a ir atrás. Me va la puta, sí. Yo también, yo estoy así nomás, sin marcar nada, porque si no. No. Bueno, señores, les repito. No, espérame, mi hermanito Express, no digan la ruta. Tienen que poner, salir de todas las vetas. Sí, ya lo dije. Para que... Gira a la izquierda. Acá hay un infiltrado. Ya llegué yo. Ya llegué, familia. Uno amarillo. Cállese. No. Dijeron, vengan como puedan. Y yo vine con... disfrazado de Gube. Mi hermanito Express. ¿Me podrías decir la ruta, por favor? Ahí está. Miren mis nuevos remolques. El único remolque que me quedó en el perfil. De aquí a Frankfurt del Meno. Copiado. Mahein. Este es el único remolque que me quedó en el perfil de... Stuttgart, abajo de Stuttgart. Por la... No veo nada para atrás, hermano. Alguien está metiendo eco. Zurich, Munich. Sí. Y... Ay, Mauro está metiendo eco. Vamos a verlo, ¿verdad? Madre, deja el vicio. En la empresa Acres, ¿verdad? Copiado, mi hermanito, gracias. Ahí voy. ¿Voy a tener en el directo, Spes? ¿Perdón? ¿La ruta va a tener en el directo? ¿Está en directo? Yo voy a marcar. Ahí está. Hacer la estación, Mati. De Praga, vamos. Del menos. Ajá. Chintetes. Bueno, del menos bajamos. Ay, quédate. Pinche madre, está tirando. No, pare. Frankfurt del menos, después Mahein. Ah, Mahein. Stuttgart. Zurich hasta abajo. Por la 1. Rumbo a Zurich. Perdón, Munich. Rumbo a Linz. Pasamos Viena y Praga. Y Berna, ¿no? Berno. ¿Berno en qué empresa, mi hermanito? Acres. Ah, ok. ¿No era San Wilde? Pues no sé, pero yo lo tengo aquí. Pero igual nos vamos ahí, vámonos a San Wilde. Se fue a la verga. Vamos a San Wilde, aquí, señores. No, a mí, o sea, no me creció el juego en nada, solamente me creció. Cuando pongo la pinche cámara, bien, carmelo, 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 car
calculando. 1685. Uri, vamos a la empresa Atri. De hecho, no sé. No. ¿O Lacres? ¿O San Borges? No. No, yo te digo. Ajá. Es San Borges. Ok. Ah, mentado. Sí. ¿Por qué no le encuentro? Desde un principio me confundiste. No, ay, no. Ya iba mi hermanito para el Junior. ¿Quién? Qué. Ay, mentado. No, es que si el vaquero se pasó de lanza, jugó con todos nosotros. Y no viene. Y no viene ese cabrón. Ese maldito se bastardo pasa. Me engañó. Sal 3 entonces. Sí, mamo. Mauro, ¿quién más viene? Yo. Sandero ya aquí está. Trejo ya aquí está. Peca aquí está. Estoy el Colo aquí está, David. Falta el hermanito Revenge. Revish crasheador. Ah, es que él por el offline. Es justo donde aparezco. Acá estoy. A ver, que estar de garaje. Bueno, te vengo, señores. Vamos al señor. Copia de niño. Yo también. Tlaxcalita la bella. Ya vengo. Ah, me mandó a la verga. Ah, no, aquí está. ¿Te creció? Hola, Sandero, ¿cómo estás? Salúdame, Pedro. ¿Te andas tú, Roy? Aquí estoy con Sandero, en el garage. ¿En el garage? Hola, hola. Saludos. Sandero, saluditos. Sandero. Cariño, cariño. ¿Dónde más pasó, cariño? Ah, ¿ya me escuchas? Te salí en medio de atrás. Okay. Lo bueno, llegamos. ¿Vamos a matar gallinas hoy o qué? Lo malo, ¿vale? F por la cabina. Así, vamos a matar gallinas hoy. Sí, no, no sé qué diga mi hermanito mentado. Un rato. Que a él le gusta matar las gallinas en lugar de matar a los del otro equipo. Mata gallinas. Se dice Reven, te anota. ¿Sí va Revenge? No, ¿sí vas al CSGO? Depende de la hora que caemos. Ah, sí, sí. Ya vamos a acabar ahorita. 1000 kilómetros de ruta ya. No me van a creer, pero yo no veo nada para atrás para estacionar. ¿No ves prendidas las luces del garage? Yo veo más por los retrovisores que en el mismo juego. Sí, yo no veo nada en el juego. ¿No ves que están prendidas las luces del garage, mi hermanito Colo? No, no se ve, no veo nada acá, compadre. Tienes que acomodarle el brillo del juego. Esto es Sandir. No, pero... ¿Ah? Y el pinche reventra con mod de base y todo, con base y todo. La calidad. Sí, ¿por qué trajiste vacas, bro? Mira, yo tengo el único camión que tengo y el único remolque que tengo. Qué bien. Vaquero que princesa. ¿En serio? Que la salida es así, Ruth. Bueno, ahora sí, vamos a terminar la ruta porque no sé para dónde. Okay. Iniciando por desde aquí, salió. Vamos a ver cómo vamos a ir. Sorry. Mi hermanito estrés. ¿Qué pasó? ¿Cómo es la ruta?
No me sale la consola, mira, puede creer. De aquí a Frankfurt del Meno, derecho. Ok. Después bajamos a Mannheim. O a la de Mannheim. Con la Pico. Bajamos a Stuttgart, a un lado. Sí. Después a Zurich. Sí. Después a Múnich. Subimos por las curvitas, por la 99 damos vuelta, luego bajamos por la 3, la A8, abajo del Linz, que se puso arriba de mí. Viena, y subimos a Brno. 1656 kilómetros. Confiado. ¿Cuántos te marcan? La empresa Sam Boulders. 1656. A mí me marca 1390. 1325. 1250. Ajá, a mí me marca lo mismo de. Oh, coño. Se me crashó el juego. ¿Se crashó? Sí, se me crashó. Voy a volver a entrar a la familia de nuevo. Justo cuando iba a ver la distancia me crashó. 1300 Qué desastre, parecía. Ibas un día tan tranquilo, ¿no? Nosotros de las cuadras estoy jugando ahora como las 9, estamos entrando la bola. Ya quedó listo. Ahora sí. Ya llegué, familia. ¿Dónde estás, Mauro? Ay, no, me sigue crasheando ya. Miren, acá con Sandero en el garage. Voy a cambiar no veo nada para atrás. No, ya estoy, déjalo así, está bien. Ya nos vamos. Otra vez me está crasheando. Pero Trejo, sí, estás acá. ¿Quién? ¿Quién? Sí, bueno, ya. Ahorita entré, pero otra vez me crashé. Ya voy a volver a entrar de nuevo. No veo nada para atrás, boludo. Ya llegó ese cabrón de vaquero. Mira, ya se fue el cabrón de bus. Sí, ya. No, es que me crasheamos cuando iba a entrar a los accesorios. Mentado. Era el pequeñillo. ¿Por qué te ay, ya sigue crasheando, ¿qué puedo hacer? Llorar. Ya no jugar. Ve al concesionario y cómprate otro vehículo. Ya valió.
Un Randall que está aquí. Un Randall. Sí, si le crashea, cambios el camión. Se mamó. No voy a tener que. Sí, me dice acá. Se ha producido un cierre inesperado. Pero, o sea, hazlo, hazlo en offline. Ah, sí, ya entré ahorita en offline. Cambia de vehículo, pero propio, no del juego, o sea, no, no del Sabe Game. Mental. No sé qué, parece que el Scania tiene un error. ¿No es verdad? No, yo traigo la Scania, traigo la carga, Mande. Scania y no tiene nada. Anda el 100. ¿Qué pasó? Pues el a ver, voy a volver a seleccionar el coche. ¿Puedo vender todos los camiones? Pues los vendo por fin, cabrón. Está, va a comprar un camión. Sí. Estamos listos, señores, para vernos. No, activa el puto freno motor. Nos vemos. Ay, la tiene el color, qué cabrón soy. Ay, pero qué crack. Cada quien trae un remolque diferente. Sí, sí, por fin, cambiamos todo. Con 25 puntos. Parece que están en el taller, así que vamos al taller. Aguante, voy a comprar un camión de escaneo de aquí. A ver, ya agarré otro escaneo. También se cree que voy a marcar estas mujeres. Sí, la sí, sí. Ahora voy de nuevo para Praga, chicos. Cromado que me brilla hasta la cara y por eso no se la guí. Por eso se crashea, porque no brilla. Ay, a ver. Loco, métele croma. No, porque luego los zombies te preguntan. Si te pasas mucho tiempo cromando sus camiones. No, 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 no. Camaleones. ¿Me corren? ¿Salimos, señores, o todavía no? Ya voy entrando en la meta de nuevo. Ya estoy en el taller. Vamos, puedo estacionar. Compra un camión, compra un camión. Mientras voy por gas, te pongo el hermanito, por favor. Y el sandero mismo. De aquí a Calais, dice. Mi hermanito. De aquí a Grove. Ve por favor a esta la de Belinja. Sí. Voy a arreglar porque me veo una mierda. Se mamó ese color. Empezamos.
Y encima que hay atrás donde vos te vas a estacionar, Colo, hay un caen al lugar. ¿Cómo que no ves? No, no veo, o sea, no es una cosa de loco, no te vas a reír, pero. ¿Qué pasó? ¿Ya salimos o qué? No. ¿Pero el express se fue? Se fue a cargar el gas. No, ¿me iba también? ¡Ay, no! ¿Compró un pinche carrera? Ah, ahora sí me fue un poco. Sí, me volví a crashear. No, no, o sea, agarré una escala que no tiene nada de accesorios, nada, nada, nada. Yo tengo, ¿vale? En el factory me quedo solo un camión y un acoplado. Si no, trajo un perfil propio que tenga. Pues voy a tener que llevar otro. Y no trae un perfil. O si no, ¿sabes qué? El guardado que tiene solo un camión y un camión. Ese entró, con ese entré yo. A ver si se ha detectado que hay. Un cierre. Yo entré con solo un camión y solo un remolque. Armó por último. Que dice Palmex. ¿Te dice qué? Tiene la torpilla rojo de. No, ¿cómo mierda escribo? No mames, güey. Van a ser 1:30 de la mañana y nos hicimos ni 5 kilómetros ruto. Ya vamos, los señores. Se mamó. Vaya. Se mamó. Bueno, vamos saliendo. Sí, mamá. Vamos hasta el garage, ahí está Express. No, vámonos. Vámonos ya. Vámonos. Que lo operé en la cabina. Que se vaya. ¡Uy! ¿Qué pasó? Primero los muertos. No me muevo, pues. ¿No han visto el meme de...? ¿Qué pasó, David? Me cambié de cámara y me monté en la... En la cosa esa. Acelera mierda la puta que lo parió. Qué retobado que está hoy, bro. Hijo de puta. Estoy a esto de mandarlo a la mierda. Libre soy. Aquí no hay nadie. Express, seguimos, te esperamos. Vámonos. Acá ya estamos pasando el gas. Denle, vámonos. Cuidado que viene. Ah, creo que se fue. Vámonos. Se va a la perla. Cuidado, está el puntero. David, adelante. Ahora eres tú. No, si es por mí me voy a 120. Nada más que lleguen los demás y vamos a 120. Ok. ¿Entras de a cuánto me voy? 80. Aquí adelante a la izquierda, cuidado. Vende, señores, vende. Salga a... ¡Puta madre! Se me las 10. Sí. Voy hacia la izquierda. Después a la derecha. Derecho,
si me tengo puesto el otro pelotudo. Me tené la pinche. Pelotudo. ¿Cómo era, Ben? Me tiene la pinche bola llena. Me tiene la bola llena, pelotuda mierda. Una caja de 10 tiene, con razón no va ni un lado el desgraciado este. Sí. 60 kilómetros por hora. Jesucristo, yo me voy a ir a dormir, nomás le va la p*** y lo parió todo. Bastante corajudo, ve que te mando muchos saludos. Y hasta arriba. Copy. Ahora voy a volver a verte a ver qué pasa. Continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha. Días. ¡Oh! Salga a la derecha. La puta madre. Segundas vías abiertas. Me caí como dos veces y me volví a levantar. Segunda vía abierta. Pasando en la mina de Praga. Por si alguien va a entrar. Ah, ya. Voy a hacer changuitos para ver si que me deje entrar de nuevo. Sí puede entrar. Sí puede. Nada más que estoy acá adelantito de la mina de Praga. Ay, no, ya no. Me creció de nuevo. Con un coño. Le dije que no tuviera descargando tanta polvo en la computadora. ¿Me compré esta compu es nueva? Ya le metí. Tiene un disco grande. ¿Yo qué? No, se lo voy a tener que llevar en otro camión. No quería llevarme otro. Volta. Ande. ¿No tienes otro perfil? A ver, eso me entra. Vamos cuatro nada más. ¿Ande? Aquí adelante vamos 4 y vamos a 60. Ya, no, ahí vamos. Yo voy como a 100, boludo. Vamos a cambiar de perfil. No, vamos a cambiar de perfil, aunque sea. Y tengo desactivado. ¡Oh! ¡Ay, su puta madre! ¿Qué pasó ahí atrás? ¿Qué le pasó al polo? ¿Qué es eso? Se mató polo. Me encontré un camión azul, ¿la? Parado adelante. No te vi, polo. No, disculpa, Fred. No, ni miré para atrás, disculpa. Disculpame, está. La luz se llega. Seguramente sí los viste. No vi cuando. No. Cuando. ¿De qué lo querías matar? No, si no veo nada, no se ve nada, boludo. Yo te dijo, ahí viene uno, lo voy a chocar. No, yo salí ahí. Uno por la izquierda, otro por la derecha, boludo.
No, se frenó, le encontré muy cerca al que venía, creo que Beck venía enfrente mío para no chocarle, me fui a la mierda. Senta aquí abajo. Adelante, señores. Denle allá atrás. No sé, no hay más cámaras. Uy, es un tan bajo que tengo la calidad del juego, para lo hago le parece un más tronco, no va a ver. Uy. El mío no agarra, me aparece el retardo, por eso no. Y yo desactivé el retardo igual. Yo estaba ahí, pero me crashé. ¿Te volví a crashear, Goldo? No, que yo estaba ahí en el gas, pero cuando entré me crashé. Ahorita voy a entrar, ya voy, me estoy moviendo con cámara cero. Pasando la gas, ¿no? Copiado. Copi. Estoy llegando. Estoy ahí. Se la guisa a mí. Dale. Colo. Y se fue. Copi. Hasta del Discord, señor. Gira a la derecha. Se me ha crecido. Vamos a 65 aquí adelante, señores. Cuidado. Mauro transformo. Perdón por el vehículo, pero a él que encontré. Y yo también traigo el oficial. El Renault. Para que no te sientas mal, Mauro. Este es el. El que era rosado. No solo el quité. Sacó su pintura Vinci y ahí con su pincel. Saqué la pintura pink y la puse la blue. Ah, se mamó. Alguien sabe lo que es. Ese cabrón es mi ídolo. Ay, gracias, gordo. Yo también, yo nada más le pinté el blanco. Y el rosado. Ah, mi pinche camión, loco. Polo. Que en una de esas curvas te vas a matar. No se fue del Discord. ¿Quién se fue del Discord? 65. Yo vengo. Bueno, como han dicho, David se fue. ¿Qué pasa con Isaac? Negativo. Derecho, señores, derecho. No puedo desactivar el retardo, podrido eso. Yo apreto el freno y se desactiva. No, no, pero o sea que yo no puedo poner el... como sea, yo le desactivé, le desasigné la tecla, pero igual no desactivo, no sé qué le pasa. Es igual que el dueño, me lo quita. Encima se me viene apagando el camión.
No puedo poner el crucero, así que si me pasa es por eso. Ahí entro. Entro. A mí me dio la hermanita Fresh. Dime la culpa, señor. Che, Mauro. Vos me dijiste entrar y yo iba a 30 kilómetros por hora, boludo. Anda. Yo iba a 60. Ahora no sube el desgraciado. ¡Vamos! Qué día, papu, Pero esta mierda sube más lento que una tortuga, boludo. Rumbo a Frankfurt del menos, señor. ¿Qué trajo? Subemos. Mande. Agarra el fuego. No, estoy ya voy a entrar a la meta ahí. Estaba. Se viene más. Ahí está en su convoy ahora. Ahí está en su convoy privado. En su convoy privado. En el próximo taller voy a cambiar la caja porque no levanta velocidad también a todo. ¿Qué quieres, hijo? ¿Dónde andas? No sé, por ahí. Sí, por Disburgo. Sí, de abajito de Frankfurt. No me estoy llegando a Frankfurt. ¿Sandero dónde anda? ¿O ya no está? Nunca estuvo, pero... ¿En Discord está? No sé, salió. No está, ¿o sí? Ah, sí. Sí, creo que se quedó. Frankfurt del Meno, llegando a Frankfurt del Meno. Ay, ahora a ver si ya me agarro, no voy a entrar. Ya entré, señores, estoy aquí adelantito de Frankfurt del Meno. A 107 kilómetros doblé la curva. Ojo que Frankfurt del Meno es hacia la izquierda, Copiado. Acá después de la gas. Yo no estoy ni en la mitad, así que. Ya se borró el. La carpeta, ¿verdad, mentado? No lo traes. Continúe la. ¿Cuál carpeta, mi amigo? Continúe No. Eso me crasheó de nuevo, chiste. Es
perfil? No, el MP. El mod de... ¿cómo se llama? De invierno, no es este de... Ay, ¿cómo se llama? ¿Ese mod? Sí, esa. No le vi. No, en el juego. No veo la diferencia. Continúa en la izquierda. Creo que ya está normal. Y ya está más real. Vaya recto. Me crasheó de nuevo. ¿Era la derecha? ¿A la izquierda? No, derecho. Hasta atrás, por menos, sí. Ok. ¿Sigamos derecho? Sí, derecho, entonces, derecho. Ah, no mames, güey. No me digas que la única carga que quedó fue la que tiene peso, boludo. Negativo. Sin carga, señores. Vénganse ya rápido. Como sea, entren. Sin carga, con carga, con burro. Sin burro. Con bicicleta, pero ya entren aquí. Vamos muy lentos aquí adelante, señores. ¿Por qué no levanta más de 60 este desgraciado? Bueno, señores, está con peso. Abajito de Franco. Por eso te digo, para mí que el que tiene la lona blanca, mentado, tiene peso. ¿Qué más lo traía? Solo lona blanca, En el nuevo perfil. En el perfil nuevo, que está solo en España. Llegando a Frankfurt. Cambia de remolque, compra la oficial. La refrigerada. Yo ya le voy a descargar, descartar, se va bien a la puta, pues ya me tiene la bola llena. Debe ser por eso. ¡Uy, no! ¡Uf! ¿Qué pasa, gordo? Ya me tiene la bola llena, se me tira encima al mentado. Joder. Abre. Ah, no, sí, ahora sí, ahora está cosa. Era el refrigerado, la carga era. Era el conductor. No, la carga, boludo. Yo le pisé y subí a 80, boludo. Llegando ahora sí. Menos, 110 sube en nada, boludo. Entonces, esto cambió. Esto es adrenalina, no era la carga, yo le descarté. Yo estoy aquí sobre la 5, la caja. Yo traía. Es de la 3, mi hermano. Mira, chachi, mira la velocidad que va. Abuelitos, vamos aquí, ¿eh? Hasta el fondillo y vuelta a la izquierda. ¡Oh! ¿Quién está en Frankfurt? ¿Nadie? Yo ya no llegué. Estoy afuera de Frankfurt. Yo no llegué todavía. Pero ahí voy a 100, ¿eh? Nosotros vamos a hacer 110 al corte hoy. Las curvitas están divertidas siempre. Hotel Colillo. Y la rotondiña a 80. Hotel Colo. Está llegando. No, ni siquiera llegó acá. No, estoy llegando. Como ese cabrón de tramposo. No, Mauro, el tramposo, yo no. Yo lo voy acá con todo. A
Ahí a la derecha. Viene chocando ese cabrón, pero ¿quién viene con todo? Estoy entrado del mundo. ¡Ay, cabrón! Dije el Mauro, me pasé. Y el Mauro ahí. Para allá. ¿Era para acá, señores? No. No. Acá, en Frankfurt, ¿hay cosas? ¿Verás? Yo no, era del otro lado. No, deja de ir a regresar. Era para el otro lado. No, porque hay que ir a forma ingenua. Aquí doblamos. Doblamos a la izquierda, aquí hacia abajo. Acá en Francia no hay garaje, ¿no? Ah, sí. Sí. Voy a comprar un garaje. Voy a comprar un molde y voy para allá. Ahí los veo, los veo. Ah, me dio rojo la. Era por aquí, por favor. Ah, no mames. Ya se me trabó la pinche osita. Así con tu laguito. Aquí viene. Otra entrego, otro megáfono. Vale, horradita, saca un megáfono. Espero que esté apenas tu voz llegando aquí, ¿eh? Sí, yo me adelanté un poquito más, ¿no? Sí, me lo llevo hasta el destino, ¿no? No, ya acá adelantito de Stuttgart. Estamos. Hola, Rosa. Voy al garage a comprar un remolque y voy para allá. Estamos en la 1 de Frankfurt. En la 1, ah, sí, entonces sí voy bien. Mamá Hein. ¿Dónde está la entrada del garage? ¿Dónde está Cole? Este Cole se pierde igual que Paul. No encontraba la entrada del puto garage este, boludo. Es que parece que acá todos los argentinos se pierden. Es que está poco en ellos porque están este vuelto. ¿Qué pasó? ¿Qué? Es que a veces se buguea el directo, no sé. Pero a ver. ¿No? ¿De quién? ¿De la histórica? ¿Qué? ¿De dónde este güey? No, yo voy a entrar. Sí, porque madres me muestra acá la hija. A ver, voy a poner, pararme acá aunque sea. Compañerito Isaac. Compañerito Isaac. Estamos en la 1 cerca de Frankfurt. Primero entra así que te crashe. Primero entra que te crashe. Hola. Isaac. Isaac Juice. Isaac Newton. ¿Cuál es? ¿Cuál es la oficial, eh? Ah, esta es la oficial. Carga. Carga piloto. Y te valió. Negro, blanco, azul. Uy, ya valió. Pero ¿cuál es negro? ¿Cuál es blanco? No, no me aparece la refrigerada. ¿Viste la sopa? Yo en mi casa. La negra rotada, lo que. Fueron por destino. Como el camión de vaqueros y el remolque de Google. De Google. Bueno, no hagan changuitos, yo ya voy a entrar. Y estoy entrando al MP. Negativo, todavía nos falta la mitad. Más de la mitad. No, ¿quién se está comiendo el micro? Yo tengo 1022. A mí se me cayó. Con razón yo escucho que alguien se lo está comiendo. Yo tengo. Oh, no, Dios, ¿dónde viene el sandero? ¿Dónde viene? ¿O no vienes? Obviamente, o sea. Ay, no, bien, ¿no? Ya sueño, mi hermanito Express. Ya. Entonces, espera. Ya estoy aquí. Ya, mejor ni te decimos, ya entra como sea. Que sea color. Ay, no.
Me sigue crasheando ya. Ay, no. Trae el pinche carro. No, y creo que el Trejo le volvió a subir a su megáfono. Ahí está bien. ¿Qué pasó? Apaga la PC y acuéstate a dormir. ¿Cómo? Trejo. Apaga la PC y acuéstate a dormir. Trejo. Vale. Tú bájale son, dice 5%. Ya tiene cero, dice. Ay, no, voy a tener que llevar otro camino así con ese número. ¿Todavía Trejo? Ya me conocí ahorita, volví a entrar y ya estaba delante de Stuttgart. Volví a entrar y me conocí. Haz de cuenta que avanzo tantito y me sale la pantalla de negro. ¿Qué pasó con el coliche? En la 1. Entre Mahein y Frankfurt al menos. Pues voy a obtener. Voy saliendo de Frankfurt. Sí, en la pared. No, en la. Chico, en la gas. Después de. Más bien antes de la gas. Sí. Ah, sí, claro. En la 5. No manches. Ay, ojalá y no me crashe, ¿no? Todos tuvieron problemas. Por seguirle al boca de Erta, ese era el que me fue a otro lado, ¿no? A ver, pues si con este no me da problemas. ¿Dónde vas? ¿Oyendo atrás usted? Ahí viene. ¿Pero te vas alejando? No, cabrón. No, estoy haciendo la cosa. Yo venía atrás del otro, el otro voló para el otro lado. Yo iba atrás de él, te sigue, puedo volar siempre. Dios, entonces Mauro no me Rambo. ¿Rambo? ¿Era Rambo? Saludo a Rambo. Rambo es Don Roque. Más bien Tambo. Tambo, sí, ¿no? A ver, pues... Coño. ¿Qué dice? Aprende una tecla y no era esa. A ver, Trejo. Sin duda la ruta más larga de la vida de hoy, ¿eh? ¿Por qué no haces lo siguiente? Si te quiquean el juego... Estando en el Super MP, ahí compras el camino. ¿Eh? Bueno. ¿Qué dijo? Que dije, estando en el Super MP, ahí te cambias de camión. Lo deja porque lo crashea. Ajá, me crashea, lo avanzo como dos pasitos y pum, me sale el nano shot. Te crashea.
Sí, se me pone la pantalla en negro. ¿Cómo te avanzó dos pasitos? ¿Estoy caminando o qué? ¿También te quité a ti? Subiste al pinche camino. No, a mí me crashea, no me quequea, o sea, si agarro un camión que tiene un chorro de luces, no me quequean, a mí me crashea, es el problema. Vente sin luces, cabrón. Al final. Está bueno, pues cada uno trajo la carga que quería, ¿vieron? Trae la caja que se pidió, ¿qué? ¿Nadie? ¿Alguien venía? Creo que Revis. No, David. ¿David? David trae la misma que yo traigo. Traía la misma. Pero, oye, esa no era. Pero esa no esa era, no era que mi hermanito Bacher. ¿No? Ahí dice, en información de un boy. No. En el WhatsApp trajo, dice otra cosa. Sí. Trajo. No. Ya ni me dio chance de ver al inicio, me crasheó, luego me salió el anuncio del crash. Sí. Te juego que Fre va a terminar el coso y va a buscar a dónde está el mensaje que decía, solo para... Qué malo que... No sé, me sale... O sea, entro normal al juego y todo eso, ya al momento de darle inicio, pero ya están en el MVP. Trajo. ¿Vale? Estar intente como hora y media. ¿Para eso? Me maté pintando la caja y pinté todos malos colores. Trajo. Queda más lindo con la línea así, naranja, que con blanco, ¿vieron? Trajo. Sí. Tú dices que te crasheas y das dos pasitos hacia adelante. No, cuando entro al juego ya ahorita lo que me hizo es que entonces. No, a mí lo que me pasó es que no. Ya ni me dio tiempo de darle inicio y me crasheó luego. Entonces véngase de reversa. ¿A ti que te quitó Isaac? Vente con la cámara cero, hijo. ¿Qué dice el juego? Que hoy no, joven. No, yo creo que no quiero que juegue hoy en la computadora, ¿qué? Hoy porque viniste muy gritado, no quiere que vos juegues. Sí, es porque no pasa. A ver, ya voy entrando de nuevo. Pues creo que mi ruta llevo así intentándolo. Llegaré a la foto, cabrón. No, pero hermano, que llega a la foto y me saca. A ver ya. Sí, no, me quité. Me crashea, pero. Miren, les voy a mandar una foto al grupo de WhatsApp para que vean. Al grupo para bueno, que. Señores, vámonos. Sí, yo tengo que salir más adelante. Denle, señores, vámonos. A mí me dejó entrar. Ahí está. La cagué, coño. Sí, Colombo le puso verde en vez de negro. ¿Dónde sacó lo? Ah, no sé. Ahora vámonos. Denle allá adelante. Bueno, ahí le doy. Gracias, mamón. Puse la pinche cámara 1, hija de mi madre. Oye, sí, es cierto. Ay, estoy verde. Está desgraciada. Pasen a ver. Salimos. A ver, ahora, señores. No sé qué está pasando, señor. Vamos más adelante, señores. Más adelante nos vemos. Señor, vamos ahí en Berno. Pues no sé, pero allá adelante. En la foto. Ya, si no, al final se cuenta la foto. No, que me duermo. Puta madre. Ya, se crasheó. Sentí la cara verde, por favor. ¿También Rush se salió? Sí, se crasheó. Por la pinche cámara. No, Max. A mí ya no me ha crasheado desde que entré con el perfil de Gube. No, yo en la casa está uno al revés, cargando diésel.
Mira, te lo pongo así. Ya utilicé dos perfiles, ya voy con el tercero a ver qué pasa. Mira, yo entro con esa madre del perfil de Gube y aún así me crachea la pinta. Mal lo dejo. Pero yo, a mí no me crachea, ¿sabes por qué? No, seas mamón. Estoy regulando lo que yo traía los colores de Gube. Echa. Yo traía los colores de Gube. Ah, pero los colores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los colores? No entiendo. Sí, no, tela. Nah, seas mal. No, pero es que a mí no me dejaba pintar el camión tampoco después. Lo que pasa es que, igual se está actualizando, ¿no? Sí, igual se pendeja, sí. Ha de ser algún material que no detecta el juego y crashea por eso. Sí, yo creo que actualizaron algo y que no quedó bien. Mauro, aquí adelante, a la derecha. Sí. Yo lo tengo derecho. ¿Y si nos quedaban? ¿Y si nos quedábamos en la 1.38 íbamos poco más sin problema o directamente ya no podíamos entrar más? No, ya no. ¿Derecho o a la derecha? Ya no te permite jugar. No, pues ya dieron vuelta a la derecha. A ver, ¿dónde nos saca? Mentado. ¿Será que es porque la imagen? Yo le di derecho. ¿Será que es porque la imagen de Google es un vuelta a la derecha, ¿no? Derecha, aquí adelante. ¿Será ese? Copy. Sí, derecha, derecha. Sandero, a la derecha, a la derecha. Yo lo tenía derecho. Pero a ver, vamos a seguir a Mauro. Ya valió. Sí, no, ya valió. Yo también tengo por acá, ¿eh? O sea, hermanitos, sí, los que mis hermanitos, los que todavía no entran, entren en el Calais porque ya nos va a llevar Mauro. No, ya. Izquierda. Valió. No. ¿Qué fue, Ravich? Otro entrando, güey. Voy a tratar de entrar con el. Ah, ese fue a la. Con el que haces tú mismo, con el que empecé desde. Me ese. Lleva. A ver. Eso no tiene colores ni nada. No importa. No, ya entré con el de Jeep, ya entré con el de, con el otro. No manches. ¿Dónde eres tú, Trejo? ¿Para dónde van ahorita? Para. Para Calais. Vamos. Nos lleve Mauro. Para Calais. Nos lleva Mauro. Para, sí, Múnich, Salzburg. Mauro. A ver, voy a hacer eso otra cosa. Ahora vamos al derecho al van. Sí. Ahora vamos a Stuttgart. Uy, pero que no dura esta cosa. Dele, pase. No, se mató el Mauro. No frenó. No, porque no quiso hacer el putero. Se quiso matar. No, ¿qué? Se mató. Frené y se fue para afuera. Ah, Mauro, di que no quería ser puntero. Sí. No hace que se excusas, culichi. No, sí. Ya sabemos. Dije el Mauro, sí, ya saben cómo soy, para que me invitan. Hora de conducir. Ahora voy a tener que llamar a este. Ahora le topa a ti, nacido. La cargueña. Trejo, vale. Si no puedes entrar al convoy, pues ven tan siquiera el directo de mi hermanito Express. Sí, ya. Por lo menos dale like, comparte. ¿Cómo? Para el siguiente video. Dale me gusta, me encanta. Me encanta, mi corazón, me enoja, ¿cierto? Me enferma. De que no puedo entrar yo, si no, voy a tener que ir a un lado tuyo, mi hermanito Express. Me voy a meter ahí junto al otro asiento para irte guiando. El único que no va a perder plata va a ser Freo, oído. Le va a dar en pendejo. Freo trajo carga y todo. Nosotros gastamos en pintura, en camiones, remolque, en todo. Entonces, la desde garaje en garaje, garaje. Sí, por eso. A ver, Mauro, ¿dónde tiene la ruta? Dale, Mauro. Seguimos a Mauro. Fondo a la derecha. Digo, izquierda. ¿Izquierda? Yo lo tengo a la derecha. A la izquierda. No, izquierda, no es a la izquierda. Pero a ver, dale, Mauro. No, bueno. Si salimos. Ya terminaron. No, pero ni puedo entrar yo. ¿A dónde se te fue? No la agarraste. Y continúe recto.
vaya recto. No, yo dije se va a acabar el combo y con Crash. Vende todos tus carros y tus camiones y compra un carrito piloto. Pero compra un carrito piloto, compra un carrito piloto. No, en cualquier concesionario. Y vuelva a Zurich. Vamos a Zurich. Por Zurich. Vamos a regresar. Sí, bueno, no vamos a pasar más bien por Zurich. Por Zurich. En cuanto entra el MP, Munich. Dale con un carrito piloto, por un carrito piloto, pero más rápido. Es que nosotros seguimos a Mauro y ya sabes. Y no hay otra cosa. Crashado. Derecha. No, ya sé por qué está crasheando. Ahorita ya entré. Rumbo a Múnich, señores, rumbo a Múnich. Isaac, ahorita que hiciste tu cambio de cámara, te crashea. Porque ahorita yo voy en la cámara 2, no he movido ningún número, ya entré al MP, ya estoy jugando. Voy acá por Stuttgart. O sea, cabrón, te demoraste 2 horas para descubrir que la cámara 1 está crasheada. No, me hace cuenta que al momento de hacer cambios de cámaras, te crashea. No, pero a mí solo me crashea. Salud, niños. Salud, niños. Derecha. Solo me crashea. Cabrón, era la izquierda. Era derecho. Sí, bueno, hice el cambio de cámara y me crasheó. ¿Y lo vi? No, mira, fue la 1. ¿Entraron a Transurbo o no? No, negativo, vamos para Múnich. Múnich. Copy. A un costado de Stuttgart. Vamos. No sé, casi. ¿Dónde carajo voy yo, uno? Sí, Mauro ya le recortó bastante. Ay, su puta madre. Me pasé. Pero como andamos a otro lado. Aquí va por donde va su carácter. Sí. Vamos a llegar allá por Promot. Aquí el que vamos rumbo a Múnich ahorita. Bienvenidos a Kirkenes. No, negativo. Vamos en las vías, donde se separa la vía. En las vías. Justo hacia la ruta. Hacia la ruta del Bang en Promot. Bueno, ya no voy a hacer mi cambio de cámara, voy a ir así en la cámara. Sí, no, pero a mí no me crecieron ni una cámara. Uy, cabrón. ¿Qué pasó? ¿A cuántos kilómetros están mi vecino? Yo voy 1297. Yo voy a 985. ¿Por dónde puta voy? Pues dónde viene. ¿Por dónde? ¿Se quedaron? 715. ¿Por dónde carajo vamos? Ya no voy a ser mi de cama. Yo voy llegando a Stuttgart. No sé. Yo voy por Stuttgart, mi hermanito Revenge. Pero, ¿en offline? No, yo soy el MP. Ya no le estoy poniendo ningún número a ninguna cámara para que no me crashe. Por Stuttgart. Voy acá por Stuttgart, mi hermanito Revenge. Este sí que fue el convoy del desmadre, ¿eh? Sí. Que sí. Esté preparado para filmar. Por las actualizaciones, ¿no? Bueno, si quieren la cámara, las paramos y cuadramos bien. Gira a la izquierda. ¿Rumbo a Zurich? No, mira, tío. ¿Rumbo a Zurich? Yo voy para adelante. ¡Qué pura, no! ¿Qué es por la...? ¡Cabrón! ¿Qué pasó ahí atrás? Dale. ¿Por qué carretera van, eh? Por una que... ¿Qué pasó, Revenge? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No manches, Express.
aquí en Stuttgart, adelante de la gasolinera, donde se divide la carretera. Donde se divide la vía. Ajá. Pasando las vías. Se divide el tabulador. Rumba Múnich. Copy. Ya me ubicaste este. ¿Revenge? Bueno, ¿cómo? En Stuttgart, ¿no? Ajá, adelantito. ¿Pero por dónde? ¿Por la 8? ¿O no, la pero exactamente estoy adelante del. Yo traigo el de V, señores. Adelante del. El otro. No, pero también crashea. Hizo el mentado. Exactamente rumbo a Múnich, adelante de la gasolinera. ¿Pero por dónde? ¿Por la 8 o por la 81? Negativo. Por la... El único problema que me ha dado a mí es que se fue la luz. ¿Ves que se divide la carretera ahí adelante de Stuttgart? Sí, ya estamos llegando a Múnich. Por eso, ¿lleguen a Múnich? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La secundaria, ah, estoy a la gas, adelantito de la gas, este Revenge. Nosotros okay, estamos ahí, a la otra. Ah, va, te espero acá, adelantito de la gas. Vale. Pero ya no voy a mover ningún número de cámara para que no me crashe. No, luego que te vayas al inicio te crashea. A la derecha, sí, a la derecha y otra vez a la derecha. Y otra derecha, señores. Nos vemos mañana en el American Trejo. No, ahí viene. No, ahí ve, ya vengo. Sí, ya voy, ya voy. Ya me fui. Pero es el juego porque yo. ¿Ya te fuiste de revés? No me pasó nada. También sí, pero también contigo. Yo digo que son ustedes, pero estoy un tanto tranquilo. Sí, yo contigo. Estoy en mi cabina. Ajá, a mí también. Fatal error. El perfil. Ajá, a mí tampoco. Me lo recuerdo. A ver, ¿qué es? Reagrupamos en. En la, ¿cuál es la? Arriba de Múnich. En la pista. En la pista. En la tapis. Continúa en la derecha y vuelva a salir a la derecha. Yo tengo de acá hasta clase en el derecho. Ya sé que salga a la derecha. Paramos, señores, paramos. Arriba. Sí, del nuevo remolque. Gira a la derecha. Así como pasó con las llantas. ¿Los heavy cargo? Ajá, así como pasó con las llantas. ¿Se acuerdan? Ajá. El 2. Por el cheque en el directo y vean dónde están los demás. ¿Copia, no? Ah, ok. En la ruta. Estoy preparado. Apurri, dame alas, apurri. Mientras me voy a bajar del camión y voy a limpiar mis llantas que vienen todas sucias. Mi carrocería viene sucio, yo le pinté de blanco y de marrón ahora. Mi lona, sí, boludo, en serio. Oye, Colo. Sí. Colo. Pero tu color negro como que le veo muy verde. Está verde, está verde. Es verde, sí, boludo. Si no cambió el color, yo no pinté, yo le agarré así como le agarré nomás, le cambié el azul. Ay, no, me creció. Otra vez estaba parado. Ahora espérame, Revenge, entro rápido. ¿Volviste a cambiar la cámara, hijo? Si sí, no, la apreté la tecla para prender la luz y ¡fum! Se me salió. Estás pendejo, cabrón. No, yo no voy a apretar, ya no voy a apretar nada más que avanzar y avanzar y frenar. ¿A cuántos kilómetros del destino están? Yo estoy a aguantar.
663. 643. Allá estamos. ¿Ustedes están en dónde me dijeron? Múnich. Yo estoy a 627. Ya voy entrando, me ocurre. Ahí es Turbat. ¿En Múnich están? ¿Sí? Puta madre, ¿por dónde carajo me fui, boludo? Pero Múnich. Y estoy en Zurich. ¿Eh? Yo me voy por donde yo quiero nomás. Vamos a llegar por donde queremos nomás. Bueno, que le dijo Mauro. ¿Apareciste en la el link, si quieres? No, Mauro, en Munich. Aquí estamos parados. Aquí estamos parados. Sí, pero es que está muy lejos, dice que. ¿A dónde está? Ya te digo. ¿Te dejo ya? Ya, yo estoy acá en las colonias. Ya estoy aquí en la también gatilla. Viene llegando. Es que la ruta era para allá, para Zurich. ¿Dónde estás? Estoy aquí en la gatilla. Y yo fui por Zurich. No, adelantito, estoy adelantito. Pero sí, ¿qué tan adelante? ¿Qué tan adelante? Como a 10 pasos. Avánzale, 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 me vas a ver acá delante de la gas. Pero ya es que ya pasé la gas, ¿no? Adelante de la gas. Sí, pero ya, o sea, ya pasé la gas hace rato, acabo de pasar recién mi hermanito Sandero. ¿No? La mía no suena. La mía. No, la tuya sí suena. No, no tengo. Bueno, fue la inventada. Exacto. No, pues estoy acá parado adelantito de la gas. Y mi pinche remolque. Mira, llega, ahí. ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿Dónde se cruzan las dos vías? Ándale, estoy ahí. Llega ahí, llega ahí. ¿Ahí está? Estamos. Ah, ya vi a Sandero. Ya me marqué Sandero. Donde se cruzan las vías, tú estás ahí. Ahí estoy llegando. Ajá, yo estoy acá donde se cruzan las vías. ¿Qué parte es la pista? Ya mato. Arriba de. Arriba. Ya dentro, ya trae. La 99. Hablo ya. Vaya recto. Sí, la 99. 99 yendo para la 8. Dale, hijo. No, dale. Toda la 99. Pero sí, la 99 yendo para la 8. Pero doblamos en las curvitas de que va a la 3. Es correcto. A la 3. Pero estamos arriba de nuevo. Ajá. En el medio de la oreja. En el. Ah, listo el top. Listo. Sí. No, pero hay 3. En la. En el medio de la segunda y tercera oreja. Yo voy a salir entre la 9 y la 99. Se ubican más o menos. 9.99. Ajá, yendo para la 8. Más adelante van a salir. Pero para la 8 que no sea estuda. Que bueno. Sea día bis. Yo voy para algún lado. Algún lado voy a llegar. Bueno, ponte ahí arriba de Munich y ya. Ahí estamos todos. Bueno. Ya marqué, déjame romper los huevos. El alcohol debería mejor ir a matar gallina. No, el colo va a arrasar con todo, el colo, ¿verdad? Oye, ¿cómo? Colo, ¿cuándo vamos a ir a matar gallina? Yo mato hasta un sombra en el CSGO, si hoy. No, bueno, ¿cuándo jugamos? Algún día, cuando tenga este juego, voy a jugar. No lo descargues, Goldo, está gratis. Goldo. Se acaba de actualizar el juego. Ah, Goldo, se me olvidó, no lo actualicé. Ay, yo sí, también sí, lo tengo que actualizar. Así que tu recargo no se carga. Capaz si nos crecía igual, pinche juego. Se ve la actualización.
Vale, ahí le veo. Ahí le veo, parece. Parece una viudorita. ¡Uy! Y Santero se llevó. Se mató Santero. Ajá, todo. No, se mató un bonito. Era todo lo que tenías que hacer. Y lo hice, y lo hice, David. Acá hay justo un cartelito. Se mató y mató. Digo, Sandero. Bueno, falta Trejo y Sandero. Bueno, Sandero F por Sandero. Colo. Sí. Ah, bueno, ya también. Ey, muchacho. Gracias, porque un lado del espejo yo tengo todo con rayas azul y el otro tengo todo blanco. Sí, gordo, yo igual, yo tuve que cambiarle los espejos cromados. Colo. ¿Qué? 20 y en sentido contrario. ¿Eh? 20 en sentido contrario. No va para girar, cabrón. No va para girar, si no giro. Ahí veo que vienen los azules. Ah, pero podía subir allá, mirá, qué boludo. Yo no subí. Ay, el día también no te deja solo. Claro, boludo. Compañadito, no se sienta solito. Esté preparado para girar a la. Quedó en la mitad del carro. Ay, pasó pegadito. Los pepes. Sí, nosotros. Me dio ese anuncio. Ya me llevo el anuncio. Ese sí que mi camión. Continúe en la derecha y continúe en la derecha. Monish, arriba del camión. ¿Dónde va el camión verde? Kylie carta piloto. Para que sea más fácil. No, mejor pilotea el carrito. Y a marcar la ruta de acá, vamos a. Gordo, ponle un punto en. Ahí en las curvas. ¿La curva de dónde? Ahí más la curva de la 99, cruzada a la izquierda. Continúe por 93 y continúe recto. No, gordo, en la 99, cruzada a la izquierda, pones el punto ahí entre medio de las curvas y después coges por la 8. ¿Perdón? ¿Eso es un 8? Bueno, por donde dice 8. Ah, para arriba. Ah, sí, sí. Después pones un punto ahí en Viena y el otro en verde. Yo no me tuve que traer otro camión diferente para que me agarrara al entrar el juego. Lo trajo en reloj. Para Trejo. Uy. Para tener. No voy a tener que parar adelante. Yo creo que es algo en el perfil, porque yo traigo el perfil que el último que subieron y no me ha dado problema. Yo también estaba pensando. No, ¿sabes cuál es el problema? Que en el último perfil queda solo un camión y un remolque. Sí, sí, el que tiene nombre de mexicano. Ajá. Sí, con ese estrello. Porque no. Realmente no creció. Mentado. Dímelo. Pasa por gerencia. Necesitan hablar con vos. Urgentemente. Quieren que vos explique qué vos le hiciste a los perfiles. ¿Qué le hicieron al juego? Pero yo te dije que no vieras esos videos a esta hora porque estaba trabajando. Pinche hacker ese mentado. ¿Hasta qué momento te van a? Ahora bien. Ahora entren a este volato.
Te pregunto encima. Entonces nosotros no íbamos a entrar nunca si entramos como 10 veces y 10 veces nos sacó. No, pero nosotros, ¿de qué hora era mentado? Así como 2 horas antes de empezar a jugar estábamos hinchando la bola con eso, que Armando gusta, que todo el quilombo y mirá. Me quiqueó. El mentado. Off, rueda. Offline. De hecho, no sé si se dieron cuenta. No está la radio en las cabinas. ¿Cómo? La radio. Yo no veo la radio en la cabina. No tiene. No, yo ni puedo ver porque si muevo abajo los números me quiquea, digo, me crashea. Pero activa igual, ¿ves? Ajá, activa, ajá, pero no aparece. Pero no aparece el radio, sí. En eso tenés razón, yo estuve mirando eso. Cuando yo venía, por eso, viste que yo venía solo, yo dije, ¿dónde carajo? ¿Será que no estoy en el MP o qué? Ándale. Oh, era porque no veías la radio, ¿viste? Los 5 minutos más, acá el secreto de entrar en el coso y no salí nunca más. Y Express se durmió, parece. O le mandaron a dormir. Che, Mauro, 3 menos cuarto de la mañana, boludo. No jodas. Hijo de puta, boludo. La ruta más larga de mi vida es esta, boludo. ¿A qué hora son, Colo? 3 menos cuarto. ¿3 y cuarto? Menos cuarto. 3 menos cuarto. 2 y 45. 3:45, ¿no? 2:45. No manches, acá son la tarde, apenas van a dar las 12. Aquí ya es la 1:41. Acá son las 12:40. 3 menos cuarto para nosotros. Son 1:43. Y el convoy va hasta las 5 minutos. Ah, ya me dio el rey. En contra Cloud. A Express que se despierte. No, ahí está. Bueno, señores, va a ser Express. Nos vemos mañana, salud niños. Salud niños. Ay, ya se fue. ¿Se fue Express? ¿Sí? Sí, se fue. ¿Pero se fue o no? No, se fue. No, ahí está hablando, pero no se escucha. ¿Y quién está diciendo? Sí, se fue, muchacho, apagó el directo, bro. Llegamos. Hola, salud. Yo sí te escucho, Express. Yo sí te escucho. Tradúcelo. Un poquito bajito. Podemos llegar. Aquí vemos la foto. Bueno, señores, me disculpan, pero yo me tengo que. Tranquilo, Polo, vente. ¿Pero cómo? ¿Pero están? No puedo seguir. ¿Pero cómo? Voy a jugar el estacionado, entonces.
entro? No. Negativo, negativo. Ya podemos entrar. ¿Y ahora qué les pasó, familia? Buenas noches. Buenas noches, Endeja, ¿cómo estamos? Buenos días, señor. ¿Qué pasó? No, todos tenemos problemas, vaquero. ¿Quién no nos pasó? Tenía que preguntar. El perfil anda loco, nos crashea, nos quiquea, no nos deja entrar, vaquero, ¿tú crees? Déjame preguntarle cómo anda de chiquito. Aquí con este, ¿cómo se dice? Que se le mandó a hacer el coprológico a mi bebé. ¿Sí? Y saló con ¿cómo se dice? ¿Qué es una bacteria? Que se llama Klebsiella neumonía, algo así. Uh-huh. Y pues ya sabes, buscando en internet, dice que esto te puede afectar los órganos como el páncreas, el hígado y no sé qué tantas pendejas. Y pues. ¡Wow! Pero pues. ¿Y eso motivo de qué? De que te puede afectar el organismo como pulmones, páncreas, hígado. No, pero o sea, como te dijo el pediatra, ¿por qué? Ah, es que la bacteria dice que, por ejemplo, lo que comenta ahí, pues la bacteria puede ser recogida tanto en el aire como por el uso de que uno se lave las manos y todo eso. Poligiene. ¿No? Ah, no, poligiene no. Poligiene no, gordo. Por el agua. Algo por ahí, pero ya ahorita ya sacamos cita para hacerle ahora en otro lado los estudios, porque nos mandaron a ese lugar y como que no confiamos, entonces mañana se le van a mandar a hacer los estudios en otro lado. Y pues ya sabes, y casualmente llegaron los resultados a las 7 de la noche. Ah, su mecha. La ruta empezó 9 y 6. ¿Pero qué es? ¿Qué es? No sé, bueno, yo ahorita detecté, bueno, en mi caso mío, no, si quiero cambiar de cámara, ya sea la 1, la 2, la 3, la 4, etcétera, me crashea, me saca, se me pone la parte de negro. No es el perfil, ha de ser la actualización, gordo, la acaban de soltar. No, gordo. No es el perfil. Gordo, el mío va bien. El perfil, eres tú, soy yo. Todo culpa del mental. 7:30 de la noche llegaron los resultados, gordo. Ah, su mecha. Y pa' buena hora, pero bueno, a ver, ¿en dónde están? Bien hecho. Primero que no te crecí, bien hecho. Arriba de mí. Primero que no te crecí. Después actualizamos que vamos a CCGO. Porque se acaba de actualizar el CCGO. También. ¿Para qué no? Gordo, yo que iba a presumir mi interior, gordo, mis letritas en mi camión y todo. No, a mí me pasó mucho de que si quería cambiar de cámara, me crasheaba, vaquero. Pues eso como que yo no digo, se va a poder. Yo digo, al Goldo le debe haber pegado con el tarde. No, Goldo. 7:30 llegaron los pinches resultados, bueno, te mandé, te dije, ¿sabes qué, güey? No, aguántame, porque mi esposa, pues la verdad, sí se sintió feo y más que buscó en el internet. ¿Qué es lo que pasa con esa bacteria? Pero ahorita estamos viendo que al parecer, ¿verdad? Como dicen aquellos, hay una velita ahí que se haya contaminado el que se mandó de ese del bebé con otra. ¿Lo que se llama, maestro Express? No, lo saca el Paco, lo saca. O sea, ¿te crachea mi hermanito Express? No. ¿No tiene nada tu camión? No. No tiene audio. Acuérdate que cuando actualizan, mi hermanito, siempre hay problemas. No, en estaba bien. Pero pues. Un megáfono. Está bien, ¿sabes qué? ¿Por qué, Fres? Afirma, Mario. Está bien que pase eso, Fres, porque venía papiando todo el camino. No, hoy no. Hoy no. Mande, pues dijiste. Prestaré tu megáfono. ¿Se acuerdan? ¿En dónde? En Múnich. Oye, vaquerito. ¿Qué pasó, bueno? Bueno, a mí me pasaba mucho que entraba, cambiaba alguna cámara, ya sea la 1, la 2, la 3, la 4, y ¡pum! Me crasheaba, se me ponía la pantalla en negro. Pero, a ver, espérate,
espérame. ¿Munich en cuál? ¿En la 9 o en la secundaria que viene? Gordo, arriba de Munich, arriba, ahí está. Munich y arriba. Arribita de Munich, sobre la 9. Ah, más arriba. No. Ahí en el medio de la 99, en el medio de las dos orejas. Ah, entre las dos salidas de Munich. Ajá, ahí mira, entre medio de las dos orejas. ¿Cómo yendo para la 99? Ahorita va y se pone otra vez arriba del colo. Para el 99, como yendo para la 8, digo, perdón. En Dijon. Ya la vi. Están saliendo las curvas. Ándale, Dijon. Antes de entrar a las curvas. Ahí doblamos a la derecha. Estamos abajo de... Exactamente, estamos saliendo de Múnich, subimos en la... antes de llegar al primer 9 y, las... y el segundo 99. Te van a mutear. ¿Qué crees? Que le gusta esa canción. ¿Cuál me va a mutear? ¿Por qué? La de Baby Shark. Es que ya se estaba durmiendo. ¿Por qué? Ya estaba bien dormido y nada más escuchó la de Baby Shark y abrió hasta los ojitos. ¿No te escuché? ¿Qué? Porque te van a mutear. Ahora sí, ni estoy hablando ahorita. Si está muda la endeja. Si estoy ahorita mudo, no estoy hablando. Si no te agarro y te envío el perfil, mi perfil con un guardado para que juegue. Exacto. Se regresó. Ay, Jesús María. José. ¿Qué te pasó, Colo? No, estaba viendo un directo acá, tío. Me libre y guarde. Lo único bueno que hizo el Facebook Gamer, boludo. No, así no se puede, boludo. No se puede. Pero comenta, gordo, porque así no te entendemos de lo que dices. No le importa, no es para que usted entienda, para que ustedes se imaginen. No, no vamos a imaginarse, no estás diciendo nada, boludo. Vaya a la mierda, tío. Los dejaste sin pan. Pensé para que usted entre a Facebook y busquen lo que está. Tómele, están locos, boludo. ¿Cómo pueden hacer eso, boludo? La plata que levantan esa mina, loco, déjense de joder, boludo. Una chichisma. ¿Estás viendo petarda o qué estás viendo? Yo creo que sí. yo creo que sí. Firehawk. No, pero ahora no hace falta más ni mirar eso, boludo. Entrar en Facebook Gamer y encontrar todo, de todas las colores. Ah, caramba, mira, me sale de suerte. ¿Con quién está hablando? Oye, ¿con quién está hablando este tú? No sé. Yo creo, boludo. No, creo que ajá, sí. Yo creo que sí. Bueno, primer intento y entré la primera. Sí. A ver, cámbiate de cámara. A ver. ¿Qué fue? ¿El cambio de cámara? Sí, el cambio de cámara. Nosotros sufrimos hace... El cambio de cámara, sí, es el cambio de cámara que te... Sí, el cambio de cámara es... El cambio de cámara, sí. No, ¿qué es María? No, ya no cambies cámara, es la cámara. Si cambias de cámara, es... La mía es la gordo, cámara, pero... uno nomás. Yo cambio a cámara 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 8, la 20, todas no funcionan bien. No mames. La 20. Hay cámara 20 en el 139. Yo puse la 1 y me mandó al carajo. Ajá, a mí también me manda al carajo. Por eso dije, no, ya mejor ya no le cambio de cámara. Vieron a ese que entró, el páncreas. Y traía los colores de Google y no me crasheó por eso. Gordo, ya te ahorita vamos a terminar para acompañarte en el CSGO. Oye, pero espérense, si lo dejan con cámara 1, les crashea. Pero quedaste con cámara 1, gordo. Oye, sí. Oye, Isaac. No, yo estoy.
Yo estoy ahorita con cámara 2. ¿Sí? O sea que... algún guardado. Sí, así es. Sí, a la... apúrate, como dice... como dice mi hermanito Colo, a la mierda, apúrate. Hermanito vaquero. ¿Qué pasó, bro? Yo estoy ahorita en cámara 2. No lo moví a ninguno. A ver, yo me voy... sí, bueno, sí. Listo, me voy con cámara. Okay. A ver, voy a cerrar. Ajá. Tengo que comprimirlo, ¿verdad? ¿Y con ese agarró? O sea, no tiene... fíjame que estoy peleando. Mi hermanito Express, ¿cómo vas? ¿Qué es lo? ¿Ya se te escucha? ¿Ya? Yo me fui con cámara 1 a ver qué pedo. Yo soy hasta en cámara 2. Golpo, ahí te lo... ¿qué tiene? Y él está... ajá. Apúrate, hijo. Ah, mensaje normal, se está enviando. Te lo paso, vaquero. ¿Qué es, por si puede? El perfil. Para que cambie el cámara. No, chingada, espérate. A ver si entro y entro con cámara 1, a ver si entra. No te crashes. ¿Qué pasó, Jota? ¿Qué es su manejo, José? ¿Qué es su manejo, José? Entra, hijo de... ¿qué le va a hacer? ¡Puta! Ese ya es chantaje de cebolla. ¡Hijo de su! No manches, no. Cámara 1 está crasheando. Cámara 1 crashea. Sí. Con el perfil que sí, que con el perfil viejo. Sí, mi amor. Listo, exacto, te llegó. Yo tengo otro perfil, a ver si con otro perfil me agarra. ¿Te lo envío, vaquero? No, yo tengo a otros. Tengo otros perfiles, mi marica. Déjame, dale, primero. Déjame. Entro con otro perfil. Ay, este combo es eterno. Un comentario. Voy a entrar de chili de mole. O sea, con un camión y con carga diferente. Sí, yo también entré. Yo también entré con un camión y una carga diferente. Yo andaba vestido de Google. Nena, nada más no te le caigas. Está encima. Vaquero. Bájate. Ándale ahí de lado, nada más. Entretenla. ¿Qué pasó, gorda? Que yo traigo el Renault y traigo la caja oficial. No manches, gorda. Porque no me agarraba con nosotros. Qué emociona. A ver, el de vaquero, vamos a entrar el de vaquero, vamos. Tu cargado, David, es el 3X. Sí, Goldo, es. Oye, rápido. Tuve que ponértelo así para que te dieras cuenta rápido. Como para que sea más llamativo. Gordo, entonces. ¿Qué? ¿Sabes qué? La mamila como le queda más grande. Ah, ¿y tú no tienes? A ver. Carga, hijo de pinche madre, puede. Son como 8 perfiles y voy a ver cuál de los 8 que agarra. No manches. Te lo juro, gordo. ¿Y qué crees? Traigo casualmente en este, el Scania. Mi hermanito Express. Se ha dormido.
Ahorita no, joven. Sí, quedó dormido. Sí, desde que empezamos dijimos cualquier camión, cualquier hasta en burro. Mi hermanito, yo puedo llevar mi burro. Hasta en bicicleta. Yo puedo llevar mi burro. El Mauro se salió, no se salió, así como 7 años de que ahora estudio. Este pinche camión culero. Qué gol, espérame, gol. Vete arriba del bote. ¿Es el carocho? Perdón. Gorda. La cámara dura se está entrando en la gran cabina. No, pues este combo sí se hizo eterno, eterno, eterno. Es eco. ¿De quién tiene eco? Eco. Las cámaras, ¿no? Ya
tan alto, tan. Dale, güey, dale. Para, papá. Su puta madre. Ey, ya se fueron los demás. Uy, cabrón. Ya, no vamos. Quítate, cabrón. ¿Vamos? No sé, ya nomás te veo a 3. Bueno, 4 con el nuevo, pero pasando ahí. Con el nuevo. Vamos, cariño. Vamos, cariño. Vamos, cariño, madre, ya. Ahora cámbiate de la cámara 2, Isaac. No es la cámara 1, en el perfil ese es la cámara 1. No, no. Sí, en el perfil de la que sea. Cámara 1. Pero no pudiste usar el perfil que yo te puse al perfil. Sí, sí, ya me dejó en cámara 1. Dieron vuelta a derecho. Sí, a la derecha, a la izquierda. Por las curvitas. Sobre las curvitas, ándale, sobre las curvitas, mi hermano. Sí, es la cámara 1, te dije que es la cámara 1. Uy, aplícaselos, cariño. Sí, ya. Porque yo también lo dejé en cámara 1 el camión y papas, mano, le botaba. ¿Pero después pueden cambiar o no? ¿Y si pongo la 3 me crashe? No, yo vengo en cámara 1 todo el tiempo y no me sacó. Yo también vengo en cámara 1. Sí, yo dediqué en 3, estoy en cámara 1. Es que creo. Pero que si pongo la 3, ¿quién que me saque? Creo que, por ejemplo, con el escáner que está ahí, el perfil como tal, el que mencionaron, es porque creo que tiene dos accesorios de la cabina que crachean. ¿Será, gordo? Por ejemplo, a mí sé que me crachea un accesorio del, es el que va como colgando ahí del CD, porque. Cuando lo cambié de cambiar, inmediatamente le crachó estando también en single play. A mí me robaron la radio, bro. Vas en el single play. Pinche inseguridad. Sí, no, yo cuando compré. El desmadre es de que no los tienen horas con el convoy y no han podido porque los crachea. Comentando a mi esposo. ¿Por qué le está pidiendo permiso, muchacho? Joluro. No, yo cuando agarré el Renault, mi hermanito de vaquero. No, traigo mi bestia. ¿Vaquero? Cuando agarré el Renault, ya traía el cristal roto y se llevaron mi CV. No, manches, puto. Ahora cambia de cámara. Oye, cámara. Ay, no. Ya te crees. Sí. ¿Quién viene de puntero, Trejo. No, yo vengo atrás de no sé quién, que viene delante de mí. Trejo. Mande. Sale 100 pesos sobre esto. No manches, no era sendero, yo le pasé. ¿100 pesos qué? A tu retrovisor. 100 pesos, ahorita se los echo. Ahí va, Trajiño. Ahí va, Trajiño. Va, va. Si ponen cámara 1 todos, los crashean, ¿no? No, no, yo vengo en cámara 1. Todos, oye. Pero cámara, bueno, los que vienen bien.
intenten cambiar de cámara, pero no se los va, quién sabe si los crashe. No, no, yo voy de la 1 a la 2 a la 3 y vuelvo a la 1 y no pasa nada. Es por el accesorio de la cadena, créeme. Gordos, les aclaro algo, es el accesorio, gordos. El mío trae solo una pelotita, boludo. ¿Aún así, gordos? No, el mío. Traje el polvo para descansar. El mío anda hasta en dos ruedas, boludo. Cariño, dime. ¿Te dañó tu camión? ¿Algo? ¿Cuánto? No sé. Ay, no, pero si ahí te dicen daño, pero no, es cuando chocas, ¿no? ¡Wow! Qué lindo es. Con sus cosas. No sé, pero yo vengo por las curvas. La que bajan por la 8, creo que es o la 8 o la 3. Ah, pero ahora me... Ah, no, ahora mejoró el juego, boludo. Si se ve, ahora se ve más lindo y todo, el desgraciado. ¿Seguro, gordo? Sí, ahora sí. Saluditos, Express. Ah, la E, no la R, pelotudo. Y fue. Sí, ahora mejoró, muchachos. Cariño. Familia izquierda. ¿Por qué te saliste? Para tomar la pista. Ah, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ya te estás yendo por el pasto. ¡Oh! Ah. Nada. 21%. Ay, ¿qué es que? Adiós, anuncio. Se te abre esta reche. Isaac, ¿cuándo me vienes? Ay, me pasé la puta madre. Ah, sí, te fuiste a derecha, ¿no? ¿Viste? Sí, sí. Con razón vi un montón de camiones que iban para el otro lado. Pero ahí voy. Pero palo de los... Amigo, ¿por dónde vas? Amigo. Estoy tratando de que esta puto pinche camión de volada lo haga. Pero qué puerques. Este. ¿Con cualquier perfil cámara 1 te afecta? Sí, yo entré con tres perfiles y nada. Pero te acabo de dejar el puto camión con cámara. ¿Qué es lo que choca? Hay que ver si el American también anda con lo mismo, ¿eh? Negativo. No, porque hecho un viaje al euro. Ah, ya sé quién tiene eco. Tiene eco, mi hermano aumentado. Sí. Ah, tiene el hermanito aumentado de eco.
¿Pero qué les pasa a esto? A ver, estoy aquí en la A, después de pasadores. ¿Por dónde viene? ¿Qué demo? Las curvas 8. ¿La A8? Sí. Me sale con la babosada que tiene un ¿cómo se llama? Un accesorio, sí. No, pero aún así, aunque no tengas accesorios, porque yo metí con él, por ejemplo, el viejito, con el que empecé a jugar, ¿verdad? Y al acercarse a la cámara, y eso que se mantiene nada. Familia, nos aproximamos a la A1. Yo entré con el nuevo que hizo aumentado y agarré el camión que había, el Scania ese, y una carga que había ahí nomás, una sola, y ahí pude andar. O sea, si mueves las demás cámaras, ¿no te afecta? No. A ver, voy a mover la 3. Ah, sí puedo moverla. Yo puedo mover la 1, la 2, la 2, la 3 y volver así sin problema. Ajá. A mí no, con la 1 no. Lo que pasa es que eso nomás le pasa a los que tienen PC Gaming. Sí. Sí, de la NASA. Lo que la cambió cámara 6, yo voy con la cámara 6. A nosotros los pobres no nos afecta. Dale la los cámara. Pobres no, acá. Dale no la tenemos cámara. Problema con eso. Dale la cámara 9. A ver. No, Max, con eso. Se me creyó. No. Ah, no. No, que con la cámara 9 nada más ves la llanta. No, ahorita voy con la 6. Mejor que voy con la 6. Con las 6, ya me mamé de entrar y salir al puto juego. Goldo, Goldo. Sí. Se crashea. Dale 4 veces a la cámara 2. Ahí, Pablo, ahorita las voy a lavar. ¿Ya traigo las curvas? Ya salimos. En la aduana, ¿sabes? Bien, a... Familia, vamos por la A1 rumbo a Viena. Ya, bien, a... 280 kilómetros para el destino. No, ya. Bien, a Viena, bien, a Viena, bien, a Viena. Bueno, ¿van en las curvas ya? Sí. Ya, bien, a... Las pasamos, hija. No creo. Yo vengo a 110, padre. Yo voy a 110 y no los alcanzo. Sí, yo patero, culero, que le frene. Bueno, un perro le frena a 80. Que mantengamos emoción. Sí. ¿Quién va de puntero? No, aquí adelante nos turnamos un ratito, a veces va al revés, a veces voy yo o a veces va al vector. No, vale. No, mis camiones me dicen que tienen un accesorio de crash, no sé qué más, y estoy con cámara 6. Vale. Gordo, estoy entrando con el mío, el personal que tengo, gordo. Mande, mentado, mande. Ponle cámara 8 y después cámara 9. No. Primera cámara 1. Pinche actualización de. No, a ver, esa cámara 1. Nada, impresionale.
Mande. Oigan, ahora otra pregunta. Los que no tienen el DLC de Heavy Cargo, ¿sí vieron que sí, que se los dio gratis? Sí. Según. Se compraba, pero no sé qué si con esta actualización lo dieron gratis. Sí, a lo que compramos. Un DCL. Revenge. Súbele 10 pesitos a tu micrófono. ¿Dónde? Ah, yo sí. Ya lo puse ahora, este. Se mataron. ¿Quién se mató? No, no, no. ¿Quién se mató? El trejo que no sabía si ir para la derecha o para la izquierda. ¿Tú te mandaste de ahí? Voy aquí en Viena. No, hijo. ¿Quién mierda va en Viena? Trejo. Yo saca tu mierda, ¿dónde? Camión. ¿Con cámara cero puedes andar? Sí. A ver, prueba la 8. Ah, pero este me está jodiendo, bro. Ya lo puse. ¿Quién? ¿Quién se está jodiendo la pelota? Llamado Freezer, bro. Te van a buscar los Goku, parece. No, no te no deja pasar si cruza el lado, pero ya le pasé. Okay. Le dije, bo, me deja pasar o te llevo a Tagalai, padre. Vámonos. No, ¿tú conoces a la familia Vaqueros? No, papá, te va a llevar tu puti madre. Pasa, hermano, dile la concha de la lora, te va a volar. Gracias, gracias. Pero mira, eso fue la concha de la lora, el insulto más liviano que tenemos. Ah, bueno, pues entonces, bueno, acá en México donde le mandamos a freír espárragos, decimos, y la tu madre. Esa gordo, esa dile. Ah. Salud, niños, expresinho. Se me meto, no me hables, coño, me vengo matándome aquí con esta madre. Godo, ya teníamos la ruta, todo bien chido, guanga, y nos sale con esta endejada. No, y eso no era, quiero después, entramos a Hanover, entramos aumentados yo, y Express, y quien más era, estaba en Coso, y todo un desastre, empezó todo el desmadre. Y luego no se pudo entrar aquí. Sí. Y ahí fue el desmouse entonces, ay Dios. Bien, estamos llegando bien, ¿no? Sí, todos estamos llegando bien, ¿no? Hiciste la de Mauro, te fuiste por garaje, dejaba de llorar, si te conocemos, ¿no? Si venías por último. ¿Pero qué? ¿En el cóctero vení, boludo? Si no, no pasaste nunca, ¿no? No justifique, porque vos dijiste que estaba en las curvas antes de entrar, no sé qué mierda, y que no estaba esperando, y ahora está delante de nosotros, te fuiste por el garaje, papu. No, ni para mentir serví. Eso sí que ni para eso. No, ni para mentir serví, amigo. Te dijo que estaba en Viena, pero no en que Viena, gordo. No viene nadie, hijo. No viene nadie. Bueno, espérame. Oh. Que no iba a alcanzar a citar adelante, boludo. Ya van llegando al destino. ¿Ya? Yo estoy a 118.
¿En serio? Yo 120. No, voto, ni el pinche camión que estoy comprando todavía. Pero lo estás pintando, ¿no? Estoy comprando, por favor. Al garaje de verme, perro. Yo oye, y llego cansado. Cuidado que va a incorporarse uno a la vía. No sé para qué me mandaba allá. Dale, dale. Me mandaba al pueblo allá. A cagarse. Cuidado, este hermanito Beck. Vino de frente. Este Conan el bárbaro, saludos. Ay, señor. Preguntale por esqueleto. Que la mamá de bonito. Hasta que si viste tú lo la ¿cómo se dice? Si viste el la caricatura de los no sé si algún día vieron los ¿cómo se llamaba ese cabrón tú? Los Thundercats. Uy. ¿En dónde están, dices? Llegando al destino. Rumbo a Verno. Okay. ¿Rumbo a Verno o en Verno? No, rumbo a Verno. Llegando a Verno. Vaya se me acerca, si yo lo que quiero ayudar son las 2:30 de la mañana. Decí que paré porque me iban. Entonces, ¿van a llegar a Viena? No, Verno. No, al Verno, al destino. Faltan 40 kilómetros para destino. Tío, es capaz que me mandas. Acá son 3:27, boludo. Calaisel. 3:27 de la mañana. Hoy jugué como, creo que como 10 horas jugué euro, boludo. Entre que marcaba de ruta, que cambié de camión, de carga, de esto, de aquello, ¿verdad? De hecho te creció, ¿no? Sí, por eso sí. 96 kilómetros. 27, tengo 22, yo tengo 19. 96 ya, 110 vengo, muchachos. Ah, no, el 3 va para otro lado. 19 kilómetros. Ah, no, el de la filtra está acá para aquí atrás. El que va a sacar dudas es mi hermano porque quería jugar. Ah, perro. Ven y tráeme el cable, mi amor. No vas a entrar a matar gallinas, tú, TJ David. Si le... Polo, si le entras todo, yo le entro. ¿Vas a entrar tú, banquero? Pero hay que actualizar. Hay que actualizar. ¿Banquero? ¿Banquero? Es el Polo. ¿Vas a entrar al CSU? No, yo no. Ahorita, gordo, espérame, deja que esta puta madre me quede, te lo juro que me desespera esta mierda. Sí, no, yo también me desesperé. No manches, casi media ruta no puedo entrar. Así no, ya recargando. Mi hermanito mentado, te tengo una buena idea. ¿Qué te pasó, dicho David? Sin ningún adiestramiento adicional con códigos, te agarra las cámaras. Si le metes algún código que no venga dentro del juego, te manda la chingada. ¿En qué empresa van a llegar, mi familia? San Builders. ¿Qué empresa, gordo? San Builders.
La del destino, güey. Vaya reto. Lo único que no cambió en el juego de hoy fue el destino. ¿Sabes por qué no, Goldo? ¿Por qué, Goldo? Porque el DJ David traía el camión con código. ¿Ah? Gordo, te lo juro que ando bien, perdón por lo que voy a decir, ¿no? Pero pues disculpen, ando bien pendejo. No me fui a Berna en vez de Berno. Sí, no. No, mami, ¿lo quieres ver? No. Sí, gordo, me fui a Berna, gordo. No, mami. Le llevo el puro camión, gordo, ¿eh? Nada más es presencia y discúlpenme, pero sí, la verdad, está medio pendejo esta onda. No, yo traigo otro camión. Quítese. Sí, que lo hizo el mago otra vez, ¿eh? Sí, el mago la vuelta así. Sí, sí, sí. Compré el camión y le puedo cambiar las cámaras, gordo. Traete el burro, mi hermano. Y ahí muy tendido, mi hermano. ¿Qué el burro? Estoy en garaje. Ay, Dios. Coño, mi interior, ¿a dónde se quedó? Chingamante. Dos horas metiéndolo para que al último te saliera con esta babosada. Ahí está, ya no lo voy a apretar otra cámara, si no. Puedo banear al 371. 371. Pañales, no sabemos ni quién es. Es mi hermanito Sandero, güey. ¿Qué pone? Ponte la entrada. Acá. Dice aquí, chico, viene atrás de mí, pero viene vuelto chancla, güey. ¿Y Sandero? Lo único que falta acá. Hace que por allá acá, en serio, el Sandero no está de la entrada, se queda allá atrás. Ocho, ¿no? Dale, mi amigo, sí, dale para atrás, dale para atrás. Es un intento, de hoy estoy intentando hacer eso. La verde cactus. Gordo. Yo agarro la carga. Agarro la carga y resulta que al agarrar la carga. ¿Cómo se dice? Okay. Y luego de verlo para acá me la quita. No, hombre, chinga tu mouse, pero ahorita voy a buscarla ni que la pegada. Vámonos. ¿Ya llegaste la cara? ¿Cómo se actualiza ese juego? Ah, sí, me sale el lugar. Mi hermanito, no, este Jolo. ¿Sí? Hubieras entrado ahí al lado del hermanito Reven. Y yo no traigo carga, entro a un lado. Ah, me acaba de llegar. No, gordo, entrale aquí al lado más bien que el del hermanito Colón. Para que no te quedes tan atrás, hasta adelante.
Tú métete a cambio, me toco los. Ah, no, ¿dónde están los cubos? No, te voy a decir de aquel lado, gordo. O háganse más para adelante, familia, por favor. Métete tú al fondo. ¿Qué pedo? Háganse a la ándale, mi momento revenante para adelante, por favor. Se cortó justo el Discord, pero no entraba ahí porque era muy chiquito el espacio. Sí, mi abuelo, tú tranquilo, no te preocupes. Ahorita lo que aquí le urge es que chequen los que no tienen el DLC de Heavy Cargo, que chequen. Que chequen. Ah, sí, está. Sí. Si es si está gratis, gordo. Está bien. Bueno, yo voy a chequear, pues yo no tengo Heavy Cargo en. Ok, para si lo tienen. Si lo tienen para mañana. Ya, ¿en euro o americano? En americano o en euro, los dos. Mi hermanito Sandero. En americano. Estamos muy separados. Sí. Qué gordo. ¿Los qué? El euro está por aquí. ¿El euro qué? En la América el euro está por aquí. Me creció. Tomen foto. Porque... ¿Y el Manito Express? No, o sea que se los da ya en el juego base. Sí, ya todos pagamos por el pinche DLC. Goldo. Pato con los. Una foto porque me creció. Ok, déjame. ¿Sabes qué? Es. Es mi cargo. Como se uy, oh, mira la carga que pusieron, mi hermanito Express, logras ver la máquina aquí, la roja. Estuve checando el Heavy Cargo y poniendo en leyendas, entonces me crashó. Oye, pero todavía hay Heavy Cargo, gordo, cargas Heavy Cargo, aquí tengo una Heavy Cargo. ¿Yo no la veo? No, mi hermanito Express, ¿no ves la carga que está aquí al lado de mío? La, acá al fondo, de la dice San Boulder, al fondo hay una naranjada. No, acá por donde están las cargas. Sí, está muy bien. Ajá. Ok, ahorita la cargo para que la vean, a ver si la... El Heavy Cargo, el de los... El que puede llevar máquina, eso. Ah, la del Bulldozer. Ah, yo tengo, sí, a mí me aparece. ¿Te aparece, gordo? Una, pero tú tienes el DLC. Una que se... No, que en se... euro no tengo nada. Ah, entonces sí. Oye, ¿ya llegaron todos, familia? ¿Quién se fue en medio de Revenge? El hermanito Metaro. Me aparece hasta el de las tres cargas ese del... De los tres remolques, ¿se acuerdan? Se durmió muy chiquito. Está chida porque ya le cambiaron el color anterior, creo que era amarilla. Después la foto voy a enganchar otro. Ese bulldozer está mamando. Acá hay una que está buena. ¿Es el Heavy Cargo? Porque estamos poniendo llantas. A ver, déjame cargar a ver si logran ver la carga que traigo en el canal. Aquí. Sale roja. Sí. ¿Cuál roja? Roja. Sí, amarilla. A mí me sale amarilla, ¿eh? Esta que está cargando. Sí, una retroexcavadora. Ahorita les voy a mandar una foto, pero espérate, no la puedo cargar. No. Oye, no. Te digo que si ando bien pendejo, no tengo que ir a la entrada para pedirla. Yo estaba encontrando raro porque.
Dije, ¿cómo va a enganchar si no? Si no la... Sí, yo encontré raro, porque dije, primero tiene que ir para el otro lado, en vez de cargar. A enganchar, ¿sí? Sí, yo no sé por qué se fue para atrás. ¿Ahora se pide la mercancía por Wi-Fi o qué es la jugada? Lo que pasa es que él piensa que es vaquero, entonces le van a dar la cara así nomás. Miran cuántas formas de cargarlas hay. Ahorita subo la carga. Uy, es esta perra. Esta voy a coger. Yo también tenía un montón acá. A ver, ahí me voy a agarrar. No me vayas a crachear, hijo de tu pinche mouse. A ver. Ah, sí. Te da cuatro opciones. Cama larga. Cama corta, cama larga o cama alta. Sí, padre esa. Ah, no, agarré la larga, gordo. La topa. Pero eso lo que queremos decir, boludo. 40 y topa. Ya tomaron la foto. Ya, gordo. No, que la foto ya la tomé, digo. Pero lo bueno que podemos. Lo bueno que podemos. Engancha y toma la foto. ¿Viste lo bueno que se podía ver cómo él enganchaba la carga del bicho? Se ve padre esa carga, Vamos a agarrar ese y vamos a sacar una foto con esa. Así todo iguales. Ay, está así rojo. Voy a probar. ¿Qué color? ¿Qué color le aparece? No mames, pues está re larga, gordo. Te lo juro. Eso me dice Golda. Te lo juro que está larga, gordo. ¿Cómo se agarran esa? Ahí ponle, a ver, te debe de salir la carga esta, estacionada. Si te sale la carga estacionada dentro del de aquí del garaje, te sale. Pero que selecciona la primera, la que dice contratos Word. No. Úrale. Ah, nada más me da una de depósito de almacén 12 toneladas. Mercado de transporte. Se está levantando una carga. A mí me da solo la amarilla. A mí me da la bombona, la blanca de los aires. Buenas noches, mi hermanito, espero que descanses. Me interpreses, una disculpa por todo. Gracias. Yo voy a agarrar la amarilla. Voy a agarrar la amarilla. La mía va para mí. La mía va para mí. Buenas noches. Sí, lo lindo que no se le ve la carga vaquero nomás, pero está bueno. Hola, ya está la vez. No puedo dormir. No, a mí, yo no le veo la cara a él. Entonces, a veces... Bien incluido una... Como una especie de cargas de heavy cargo incluidas. No son todas, pero sí son algunas que pueden servir bastante. Bueno, señores, eso fue todo por la noche. Muchas gracias a los que nos acompañaron el día de hoy. Ya saben, nos vemos el día de mañana para un convoy, esta vez del American. Ahí ven a mi hermanito que tiene una carga del heavy cargo de las que dio, o bueno, de las que incorporó por default la versión 1.39, señores. Así que muchas gracias por acompañarnos, que pasen una buena noche y nos vemos mañana. Hasta luego.